Elementos del ejército mexicano localizan a 10 presuntas víctimas de secuestro en Cocula, Guerrero. Resultados de pruebas de ADN a cuerpos hallados en crematorio de Acapulco pueden tardar hasta 20 días. Podemos aproximadamente establecer por las condiciones que presentan estos cuerpos es que tienen aproximadamente más de 6 meses de fallecidos. Sale del penal de Nayarit Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la Reina del Pacífico. Alcaldesa de Matamoros solicita intervención de la PGR y SEGOP ante violencia en Tamaulipas. Enfrentamiento entre aficionados y policías deja como saldo al menos 30 muertos en Egipto. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al Primer Café este lunes que inicia la semana. Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Arranca con muchas Paco, noticias. Paco Abuelis, ¿cómo estás? Con muchas noticias en las dos últimas horas. Sí. Por una parte, hace unos cuantos minutos, la Procuraduría General de la República respondió con un comunicado de 2 páginas a los peritos argentinos que este fin de semana sacaron un informe muy crítico de la investigación de la PGR sobre los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, y la respuesta de la PGR es en buena parte descalifica algunas de las afirmaciones de los peritos argentinos y defiende la investigación. Vamos a hablar de este tema más adelante, le vamos a contar muy bien cómo, qué es lo que dice la PGR a los peritos argentinos. Por otra parte, hace escasa una hora y media, las unidades de élite de la policía francesa entraron al barrio de la Castellana, en el norte de Marsella, del puerto de Marsella, después de que bandas criminales atacaron a policías municipales con cuernos de chivo. Da la casualidad de que se encuentra en Marsella el primer ministro Manuel Valls, quien precisamente fue a Marsella para hacer un elogio del trabajo que están haciendo los policías en contra de las organizaciones criminales. Bueno, pues en este momento hay una redada en todo este barrio en el norte de Marsella y le han dicho a la gente: no salgan de sus casas. Bueno, y es una ciudad con una comunidad árabe muy amplia, muy musulmana, tal vez de las más importantes de Francia. Y es por eso que está tomando, es por eso que, de hecho, lo estamos mencionando esta mañana y está dando la vuelta al mundo de último momento, porque hay redadas. Pero como es Francia y a la luz de lo que sucedió hace algunos meses, por eso es la importancia. Hay también, este fin de semana hubo informaciones muy extrañas sobre presuntos secuestros de trabajadores de una mina, pero la mina, que es una mina canadiense, Torex, que tiene operaciones en lo que le llaman el cinturón de oro de Guerrero, sacó un comunicado el fin de semana confirmando que efectivamente 12 de sus trabajadores habían sido secuestrados. El domingo surgió información de que había otros 35 secuestrados. No hay información muy sólida al respecto. La Secretaría de la Defensa Nacional sacó un comunicado diciendo que habían encontrado a 10, al menos 10 de estas personas que se decían secuestradas. Desde el primer momento el ejército entró a la búsqueda de estas personas. Increíble, porque se da en el área de Cocula. Sí, por eso digo increíble, porque supone que dentro de los varios puntos calientes de Guerrero, pues Cocula es como en donde hay mucho más seguridad, porque ahí es donde la PGR dijo que había encontrado la evidencia del asesinato de los normalistas de Ayotzinapa. Y está la Policía Federal ahí, ¿no? Está ¿y el ejército? El ejército, Policía Federal, unidades de la Marina, están todos, y bueno, en medio de todos secuestran trabajadores de una minera canadiense, por si no fuera suficiente ya los problemas que se tienen en esa zona. Esto, pues, no viene el país informativo de buena manera, porque el país informativo estaba impreso mucho antes de que esto sucediera. El país informativo, 44% de los impactos lo tiene la muerte ayer de Mario Vázquez Raña, el propietario de la Organización Editorial Mexicana.
Vamos a hablar más adelante sobre Mario Vázquez Raña, porque la historia de la versión editorial mexicana es bastante interesante y tiene ramificaciones políticas de importancia. 25% de los impactos tiene que ver con el rescate de los secuestrados en Cocula, Guerrero, que es una información que sigue todavía generando elementos informativos o elementos noticiosos contradictorios. Tenemos prevista una entrevista con el fiscal de Guerrero. Esperemos que no se le atraviese otro incidente más y que sí nos tome la llamada a la hora en que la tenemos programada, que es hacia las 6 de la mañana con 40 minutos, pero dependerá dependerá mucho de los tiempos del fiscal. 18% de los impactos. Bueno, pues el nuevo secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, sigue gritando a los cuatro vientos que va a cumplir con la ley. El problema es que la ley le da muy pocas facultades para hacer prácticamente nada de lo que le encomendó el presidente de la República. Como, por ejemplo, no puede investigar a Angélica Rivera por ser presidente porque no es funcionaria pública. Y la función pública es como una contraloría interna del gobierno, por lo tanto, no puede investigar a particulares. 13% de los impactos. Finalmente, el PRD, en una noticia ya verdaderamente vieja, esta es la confirmación, el PRD elige a su candidato para el gobierno de Michoacán y va a ser, sorpresa, Paco, Silvano Aureoles. Es una formalidad en realidad. El coordinador de la, bueno, no el coordinador, el presidente de la Cámara de Diputados. Silvano Aureoles va por el PRD, con lo cual ya están los tres principales candidatos. José Asunción Ascensión Orihuela por el PRI y Luisa María Calderón por el PAN. Ahí está ya la tercia que se van a enfrentar de una manera interesante. El único que no participó en la anterior contienda fue Orihuela, el senador Orihuela, el senador con licencia Orihuela, porque fue Fausto Vallejo, pero tanto la senadora Calderón como el diputado Aureoles compitieron y perdieron en la anterior elección. Este es el PAI informativo que nos proporciona la agencia Intel, y como vemos, pues estaban como muy dormidos para que la muerte de Mario Vázquez Raña dominara prácticamente la mitad del PAI. Sí, la mitad del PAI. Realmente está un poco extraño. Nada más de sacar que de la nota de Virgilio Andrade sigue ocupando las columnas políticas. El día de hoy ocuparía alrededor del 8%, 10% de las columnas, mientras el fin de semana se mantuvo entre 10, 15%. El Economist le dedica su artículo del viernes. Sigue siendo el debate sobre la posibilidad de que un empleado del presidente sea quien determine si hubo conflicto de interés o no. ¿Y si él tiene un conflicto de interés por su amistad con el secretario Videgaray? Ese es un poco el cuestionamiento que sobre... Yo diría un poco legítimo, ¿verdad? Pues particularmente desde la óptica de la prensa extranjera, en cualquier otro país probablemente él tendría primero que reconocer esa amistad. Ya lo reconoció. Y reconoció en una reunión con corresponsales extranjeros. Pero desde la óptica de la extranjera tenía que haber habido una fiscalía independiente. Exacto. Eso es lo que procede en todo el mundo. Es lo que no entiendo. Y no han querido hacer. ¿Por qué no hubo una fiscalía autónoma? Y una fiscalía no para hacer una investigación administrativa, que es lo que acaba siendo la Secretaría de la Función Pública. Por ejemplo, las fiscalías independientes, por ejemplo, en Estados Unidos, tipo Watergate, tipo Whitewater que hicieron con Bill Clinton, sí son bastante independientes. O sea, la fricción que puede haber entre el presidente y este fiscal independiente es real. ¿Pero es independiente? Pues, pero ¿sabes qué? Se le cuestiona siempre a estas fiscalías independientes porque es lo mismo, de indirectamente acaban respondiendo a un fiscal que es nombrado o un procurador que es nombrado por el Ejecutivo. Pero sí se crean los mecanismos para asegurar la credibilidad de la investigación. Es duro, yo creo, el título del Economist, un empiezo falso. Es que se fraseó el anuncio como si fuera un fiscal independiente. Exacto. Entonces está mal fraseado. Yo no sé quién le escribió el discurso al presidente, pero ahí está parte del origen. Porque el secretario de la Función Pública es eso, es un contralor interno para los temas de gobierno. Esto no resuelve
ni iba a resolver, ni por diseño ni por definición, la Comisión Nacional Anticorrupción, por ejemplo. Pero se plantea como si fuera un sustituto, en lugar de haber dicho, bueno, tenemos acéfala la Contraloría Interna del Gobierno, pues la vamos a llenar. Y va a ser todo aquello que le toque a su propio espacio, que no es mucho, ¿verdad? Pero, otra vez, el oropel lleva a que les duró, pues no les duró un día, ha habido un problema de comunicación política que quizás no lo, que no lo atacaron en su momento, pero tú te vas a acordar, Paco, ¿cuánto duró el impacto positivo de la captura de la maestra Elvester Gordillo? Creo que 5 días. ¿No? Sí, probablemente. ¿Cuánto les duró el impacto de la gran captura de Joaquín El Chapo Guzmán? Creo que fueron 48 horas, porque a las 48 horas ya estaban teniendo que decir, no, el Chapo que tenemos sí es el Chapo Guzmán. Les duró 48 horas. Una de las más grandes capturas que ha habido en la historia del narcotráfico en México. Y se ve con las pruebas y mostrar el expediente. Entonces, lo que tienes que hacer no es recoger los elogios y seguir trabajando, sino tienes que probar que lo que dijiste es cierto. Entonces, 5 días, 48 horas, media hora fue lo de Virgilio Andrade o menos. ¿Verdad? ¿Cuánto duró el nombre de Virgilio Andrade? Pues yo recuerdo que estuvo cuestionado de origen. En tiempo real, en las redes sociales empezó el cuestionamiento. Creo que yo fui uno de los dos mexicanos en este país que dijeron, pues no está mal, esto es gradual. Pero no, hubo un grupo importante, yo creo, de columnistas en esa reflexión, en el argumento minimalista de, o maximalista, como lo quieras poner, de no, esto es lo que hay. Pero qué fuerte están, está ya la... O sea, qué dañada está la comunicación política y qué exigencias tan altas se están colocando. ¿Es la comunicación política, Raimundo, o la credibilidad del gobierno? Porque es que tiene que ver, va junto con pegado. Pues, o sea, sí, pero va junto con pegado. Si tú no tienes una buena comunicación política, pues lo que no generas es un consenso para gobernar porque no tienes credibilidad. Oye, los quiero llevar a la portada de Milenio, donde además de la declaración de Virgilio. De Virgilio, la ley por encima de mi jefe, hablan sobre un tema que también lo habíamos mencionado aquí en la mesa, pero ya los diputados están reconociendo, de la óptica de los diputados, que es diferente a la óptica, parecería la óptica pública o las declaraciones públicas de la Secretaría de Hacienda, que va a caer en un 17% de los recursos para los estados, que es un momento muy interesante, porque pues uno asume que en muchos de estos estados hay guardaditos de dinero o van a estar guardando dinero, usando el dinero de una forma directa o indirectamente para las campañas, debida o indebidamente para las campañas políticas. Entonces, si tú le adicionas además de que les va a llegar menos dinero a los gobernadores para poder funcionar, pues yo creo que se va a sentir va a tener un impacto muy fuerte en las economías locales. ¿Y va a tener impacto electoral? Pues yo diría que sí. A ver, pero el impacto electoral, ¿cómo viene? ¿Por qué? ¿Podría tener impacto sobre programas sociales? Pues se supone que los programas sociales ya a estas alturas tienen que estar mucho más... Pero los locales. Sí. Es decir, hay porque a nivel federal sí están como que más controlados, están siendo muy, se supone que muy cuidadosos en donde, qué está pasando, por ejemplo, con esto. Yo creo que la nota que va a dominar la semana está en el Universal en primera plana, y es una primera plana del New York Times, que ya comentábamos aquí antes, sobre la posibilidad de que el exgobernador Murat tenga bienes raíces. Yo creo que es importante poner en contexto, ¿no, Ray? De que es una nota sobre propietarios de bienes raíces de lujo en general en Estados Unidos, extranjeros, que lo que explica es el mecanismo de cómo los tienen, compañías... Sí, es un reportaje general, pero escogieron como 12 personas, entre las cuales está Tom Brady, el quarterback de los Patriotas de Minnesota, está Warren Buffett y está el exgobernador de Oaxaca, José Murat, que ya dice que no... Él no tiene más que 2 propiedades en Utah. Tú decías, Ana María, ¿y por qué en Utah? Porque ahí es uno de los destinos turísticos de nieve más importantes de los mexicanos. Pero aquí, dice el New York Times, media docena de propiedades tiene su familia en Estados Unidos. Él dice, yo no tengo más que 2 propiedades, pero
hoy sale también la información que es su hija que estudia en Nueva York, tiene propiedades. Vamos a ver el miércoles, que es cuando todo el texto de ese día se lo dedican al gobernador José Murat, al ex gobernador José Murat, sí. Y el contexto en el cual promete el New York Times ubicarlo es cómo este hombre que viene del viejo PRI es uno de los arquitectos de los acuerdos políticos del presidente Peña Nieto. Uh-huh. O sea, de acuerdo a cómo venía originalmente la investigación, uh-huh. Podrá también salpicar para otros lados y sí, claro. En términos políticos, no únicamente la revelación, porque en ningún momento están acusando de ilegalidad a nadie. Están señalando cómo a través de fideicomisos de empresas. Sí. Y de empresas están escondiendo el nombre de los verdaderos dueños. Quizás la única persona que sí queda muy expuesta y que ha generado muchas críticas al gobierno de Estados Unidos, sí. Es sobre lo de un ruso. Sí, claro. Un empresario ruso que tiene vinculaciones con el crimen organizado. Pero es el único al cual simplemente lo señalan. Ninguno de los demás, hasta este momento, les dicen que hicieron operaciones ilegales. Así es simplemente explican el mecanismo sobre cómo las compraron, quién, cómo las protegen en el... Vamos a hablar de esto también más adelante, ¿no? Porque es muy chistoso la respuesta de José Murat. Ya lo veremos por qué. Con eso nos vamos a un corte, no se vaya mucho más aquí, en el primer café. Dentro del polígono de la Reserva Natural de los Montes Azules se ubica el Santuario Tres Lagunas, un lugar habitado por descendientes mayas que luchan por defender este ecosistema. La comunidad donde somos nosotros, de La Canja, puros lacandones, estamos conservando el 100% de la selva. En este pedazo de selva lacandona existen más especies de plantas que en todos los estados del norte de México juntos. Nosotros como lacandones tenemos la cultura de conservar, porque nuestros antepasados o abuelos, ya que son finados ahora, nos vienen inculcando el valor de la selva. ¿Por qué el valor de la selva? Porque tenemos todo que nos da, como el servicio ambiental, el agua, y la selva purifica el medio ambiente y regula el cambio climático que estamos enfrentando ahorita, que hay que cuidar la selva y sus animales. Se calcula que en una sola hectárea de la selva lacandona hay 267 especies de plantas, de las que 160 son árboles. Aquí, los lacandones se encargan de reforestar las áreas dañadas por la tala ilegal. Yo hago pequeño vivero para reforestar en áreas deforestadas. Entonces también rescato cocodrilos de pantano para repoblar, igual que las palmas. Nosotros, con la familia, rescatamos todas las semillas de algunos árboles para sembrar en vivero. Ya cuando tenga 3-4 años, ya trasplantamos para que se vea ya la selva virgen. Además, hay un criadero de cocodrilos. Los lacandones realizan un monitoreo de cada cría para asegurarse que llegue a la edad adulta y reintegrarlos al ecosistema. Con acciones como estas, los lacandones protegen el patrimonio natural de Chiapas y de los mexicanos. Proyecto 40. Uso de bicicletas en el Distrito Federal. De 2013 a la fecha, la utilización de este medio de transporte aumentó 30%. El dato útil para comentar en el café. Una nueva red ha surgido con el poder para consolidar. El día que recordó a Luis Donaldo Colosio como un hombre visionario, recibió más de 400 retweets. O destruir. El Partido del Trabajo y Nueva Alianza revelan su pésima estrategia en redes. Entre los dos suman 18 mil followers en Twitter. Red Política.
todo lo que digan, qué hacen y cómo se mueven los políticos, tiene una meta: ganar 2015. Lunes 21:45. Proyecto 40. Creo que básicamente la cruzada es eso, apoyar a las personas para que se organicen y puedan de alguna forma obtener su propio desarrollo. Proyectos como el comedor o como el huerto los va integrando y sí hay una mayor unión o una mayor cohesión social. Se siente bonito porque ya no nomás vienes y no, pues me van a traer esto. No, hay que hacerlo. Ahora sí, como dice el dicho, con el sudor de su frente de uno. Cruzada Nacional contra el Hambre. 2 años cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Tú que nos diste la confianza para ocupar un cargo de representación, te decimos, no traicionamos tu voto. Mantuvimos una postura firme y votamos en contra de la entrega del petróleo. No aceptamos los gasolinazos, no al aumento de impuestos, no a la criminalización de la protesta. No hicimos pactos contra México. En cambio, propusimos iniciativas de avanzada para fortalecer nuestra nación. Partido del Trabajo, seguridad y justicia para la salvación de México. Muchas gracias. Jorge Fernández Menéndez, Viviana Versazo. Solo dos grandes periodistas con una amplia trayectoria podrían confrontar a los rostros del poder. ¿Qué hacían los jóvenes de primer ingreso de la normal de Ayotzinapa a 200 kilómetros de su escuela? ¿Qué pasa cuando de repente ha habido muchas marchas, muchas manifestaciones, por supuesto legítimas, pero ha habido otras donde el objetivo es atacar a los policías? En el poder y en la política, todo, absolutamente todo, es personal. Lunes a viernes, 21 horas. Proyecto 40. El equipo argentino de antropología forense dio a conocer y puso a disposición en internet un documento en el que se enlistan varias inconsistencias en torno a la averiguación realizada por la Procuraduría General de la República sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre. Los errores que señalan los peritos argentinos se refieren a las investigaciones que se realizaron en el basurero de Cocula y en el río San Juan. Ante estos señalamientos, los peritos extranjeros pidieron no concluir las indagatorias hasta no procesar toda la evidencia. En opinión de los expertos extranjeros, el abandono de la custodia del basurero, sitio clave en la investigación de este caso, es uno de ellos, y reiteraron no haber estado presentes en 2 diligencias realizadas por personal de la Procuraduría General de la República, a pesar de que dicen ese era un acuerdo entre las autoridades ministeriales. El equipo argentino indica que las imágenes satelitales del basurero en llamas presentadas ante medios de comunicación son del 12 de octubre de 2010, 28 de octubre de 2013 y 16 de noviembre de 2013, lo que prueba la multiplicidad de fuegos ocurridos en el basurero de Cocula. Los expertos explicaron también que no fue preservada la escena del crimen y que además fue contaminada por la presencia de diversas personas, incluidas autoridades, familiares y representantes de medios de comunicación. El 27 de enero pasado, la Procuraduría General de la República confirmó que los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados, asesinados, incinerados y sus restos arrojados al río San Juan, cercano al basurero municipal de Cocula. En compañía del jefe de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Herón de Lucio, el titular de la dependencia, Jesús Murillo Caram, dijo que con base en las declaraciones de los participantes en los hechos, algunos de los estudiantes fueron relacionados con un grupo antagónico, por lo que fueron asesinados. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Y esta mañana la Procuraduría sacó un comunicado bastante detallado, Raimundo, Paco,
básicamente respondiéndole, si no a todos, la mayoría de los puntos de los de estos expertos forenses argentinos, y son, se notan, leo el comunicado que sale esta mañana en la Procuraduría, están como hasta enojados, o sea, son punto por punto. Es que aquí hay algunas cosas que fueron muy duras de los que le dijeron en este informe. Hay también una, hay que decir, sobre este informe de los peritos argentinos, hubo también una evolución de ciertos puntos. Cambiaron. Me parece también que es muy importante este que voy a señalar y que también tiene respuesta en el comunicado de la PGR. En el primer comunicado que sacaron los peritos forenses después de que se dijo que de ahí había salido la evidencia sobre el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa, dijo el equipo de peritos que ellos no habían estado en que ellos no podían certificar que se había mantenido la cadena de custodia. Lo hemos platicado aquí varias veces, sí, de que la recopilación, la recolección de evidencia esté de acuerdo con los protocolos para evitar que sea contaminada. Es decir, tomaban distancia, no negaban la versión. Pero dijeron, no podemos y esta es la parte importante, dijeron que porque no habían estado presentes. Entonces ellos no podían certificar por la sencilla razón de que no habían estado presentes. En su informe de este fin de semana, lo que dicen es que no estuvieron presentes porque no fueron invitados. Ya no es lo mismo, no estuvimos, no fuimos invitados. Lo que dice la Procuraduría General de la República es que sí fueron invitados para la diligencia del 15 de noviembre, y que fueron invitados en la víspera. La noche anterior les corrieron la invitación, lo que dice la PGR, pero ellos prefirieron ir al basurero de Cocula que ir al río San Juan, donde se recogió esta parte de la evidencia. Entonces, aquí ya tenemos el primer encontronazo sobre dos versiones totalmente diferentes. La otra, porque hace un análisis muy detallado en su crítica a la investigación este equipo argentino de antropología forense, es la otra respuesta que da la Procuraduría General de la República, que es con lo que arranca este comunicado de prensa. Dice, y voy a leerlo textualmente, dice: en ningún momento ha actuado como perito independiente de las familias de los 43 jóvenes que se presentaron como esa manera. Dice que se las había invitado, se les incorporó, y aquí cito textualmente, a la investigación como peritos habilitados de esta institución, a pesar que solamente dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos. Es decir, lo que está haciendo la PGR es que, salvo en las disciplinas de antropología, criminalística y genética, descalifica completamente a los peritos forenses. Más adelante dice inclusive que lo que han hecho es especular. Sí. O sea, no están aportando, sino están especulando. Dice, la Procuraduría General de la República señala que se han realizado hasta el momento 487 peritajes en 26 especialidades, sin que el equipo argentino de antropología forense participara en todos y cada uno de ellos, por no corresponder a sus áreas de estudio acreditadas en la investigación. A pesar de ello, los dictámenes son válidos y sus opiniones respecto a otras disciplinas parecerían más especulaciones que certezas. Sí, entonces es muy directo. Y luego, párrafos adelante, arranca un párrafo. Perdón por la redundancia. Al especular, así dice, al especular que los elementos tomados como diagnóstico, etc. Pero vuelven a utilizar el verbo especular, sí, descalificando para, aún más. No, y para un científico, acusarlos, a científicos, acusarlos de que estás especulando, es casi, casi diciendo que estás mintiendo. O sea, totalmente, sí. Es un verbo muy fuerte para un reporte científico. Dice también el boletín de la Procuraduría General de la República que no ha concluido la investigación. Aquí regresamos a uno de los puntos que platicábamos en un principio, la comunicación política. Sí, claro. Porque quien realmente, con su fraseo de que esta es la verdad histórica, concluyó la investigación, pues es el Procurador General de la República. Volvemos a entrar en esta omisión. Sí. Haber cerrado sin haber nombrado una fiscalía, pues está una fiscalía independiente, la PGR, tiene metido al procurador
todavía en dimes y diretes. Este procurador, que ya no es general de la República, es el procurador general para el caso de Ayotzinapa, porque hasta lo último que yo he visto, pues solo habla de eso. Sí. Realmente son esporádicos los comunicados sobre ordeña de ductos de Pemex y de otros temas. Ahí, yo creo que también esto refleja las diferencias de protocolos, o por lo menos qué exigen los protocolos en ciertos tipos de investigaciones, porque aquí hablan, dice... Pero se supone que los protocolos son estándar. Pues mira, aquí por ejemplo, aquí hablan de por qué no mantuvieron acordonado en Cocula, el basurero de Cocula. Porque acusan los científicos forenses de Argentina que no estaba protegido, bueno, que y se en que convirtió los... parte de los tours de la gente de la zona, ¿no? Y entonces lo que dice la Procuraduría, y por eso te digo, es como diferentes niveles de protocolo, es que sí es cierto que se quitó el cordón de la PGR. ¿Por qué? Porque ya se había recogido la prueba desde la óptica de la PGR, por eso dejaron entrar a los familiares particularmente a los medios de comunicación, y esa es también una de las grandes críticas. Tal vez ahí sí hay diferencias en temas de protocolo. Aquí me impresiona cómo también hablan de que les dieron acceso permanente helicópteros para que pudieran, o sea, lo que está diciendo la Procuraduría con eso, nosotros les dimos acceso. Les abrimos todo, ¿no? Todo, sí, incluyendo les dimos mecanismos de transporte a un lugar que es bastante difícil de llegar normalmente. Entonces, no sé, yo les pregunto a ustedes, amigos del auditorio, ¿a quién le creen? Bueno, es fuerte el tono de la Procuraduría, y yo creo, como dice Rey, que digo, hay enfrentamiento en la posición, pero en hechos específicos, ¿no? Sí, yo creo que no es a quién le creen, porque siempre vamos a creer en función de cuestiones muy subjetivas. Es más bien, ¿quién está diciendo la verdad sobre este caso? Pero entonces, sí es importante a quién le creen. Por algo trajeron... No, son actos de fe. Sí, pues son actos de fe, pero en términos políticos... Yo sé, soy abogada, te recuerdo que soy abogada. Por eso te lo digo. No, pero en términos políticos, con los problemas que está teniendo esta Procuraduría de convencer al público de que hicieron la investigación adecuada, cuando desde un inicio se cuestiona la rapidez con que se involucró la Procuraduría General de la República, bueno, la presidencia... Se cuestiona la tardanza. La tardanza, pues, por una parte. Y si tú le adicionas que una de las críticas que se ha hecho de esta investigación, que no han involucrado a más expertos internacionales. ¿Te acuerdas en el momento en que unos senadores le piden al Departamento de Estado que le ofrezcan a México expertos del FBI para que los apoyen en la investigación? Y después también Obama sale, cuando se reúne Obama con el presidente, todo lo que quieran, ¿sí? ¿Y qué sale a decir la Procuraduría? No lo necesitamos. Inicialmente no lo necesitamos. Nosotros tenemos la experiencia y tenemos a los expertos y a los científicos. Entonces, ellos también se metieron en una situación donde, en lugar de abrir la puerta para que la comunidad internacional, los expertos de la comunidad internacional, pudieran ver qué están haciendo, surge esta situación con los peritos, de Argentina. Antes que hicieras esa pregunta, Alexis Incoa ya había respondido lo que ibas a preguntar. Y la voy a mencionar el tuit que manda. Ella cita, parafrasea a este periodista inglés, Philip Knightley, cuando dice: primera víctima de Iguala fue la verdad por el pésimo manejo comunicacional de la PGR. Sí. Entonces, es... Parte del problema. Suena muy provocadora la posición del equipo argentino, según lo que está respondiendo la PGR. Claro. Daría la impresión de que el equipo argentino, como muchos otros actores en este problema, tomaron parte y tuvieron agenda. Sí. De este comunicado de la PGR, porque, lo que me hace pensar. Porque dice la Procuraduría, hay 27 especialidades, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, 27 especialidades, de las cuales el equipo argentino es experto en 3. Por lo tanto, en 24, que ellos también se meten, realmente lo que dice la Procuraduría General de la República es: no tienen la capacidad técnica
para poder emitir una afirmación tan contundente como lo que hicieron este fin de semana pasado. Uh-huh. Es la primera vez que los descalifican, ¿no? Uh-huh. Sí. Sí, es mucho el talante del procurador que se enoja fácilmente y que se había logrado contener. Pero creo que también era imposible que no respondiera a la Procuraduría General de la República. Claro. Lo sorprendente es que tardaron 36 horas en hacerlo. Sí. O sea, me parece que esta manera tan lenta de reaccionar, es lo que les genera tantos problemas. Porque se genera mucho vacío informativo. Bueno, 36 horas. Uh-huh. Imagínate 36 horas, esto circuló por todo el mundo y luego sacas un comunicado. Uh-huh. Después, a esta hora, ¿y por qué? Pues para que también agarre la prensa europea. O sea, está, uh-huh, no sé si es por casualidad. Uh-huh. O sea, no los veo tan sofisticados. En otros gobiernos mexicanos sí jugaban con las horas de cierre de la prensa europea, pero al final de cuentas sí sirve. Sí sirve para que en Europa tomen esta versión, si es que la van a tomar, 36 horas después. Pues lo deberían de haber tratado de publicar desde ayer para que se viera reflejado en los periódicos de esta mañana. Lo deberían haber sacado el sábado en la noche, sí, cuando estaba empezando a circular el informe de los periodistas argentinos. Sí. Deberían haber salido a tajarlo, sí, e ir llenando los espacios de información, como dices, Paco. Uh-huh. Lo que sucede es que cada vez que van a atravesar la calle, los atropella el camión. Y no han aprendido, ahora, ni a torear, ni han aprendido a manejar mejor el tráfico. Este momento, digamos, de la investigación es sustancialmente distinto a cualquier otra opinión de este equipo argentino. O sea, estás hablando del informe final. Y si cuestiona eso, este equipo... El informe final. Y entonces aquí en el último párrafo dice, no, pero no hemos terminado. Entonces, a ver, explíquenos, procurador, por favor, si terminó o no terminó. Si era un informe final, el final, porque era el final del día, aquel día, o era un informe final como usted lo sugirió con su verdad histórica. Por eso te digo, es que tampoco se ayuda mucho en términos de comunicación. Ahora, y no lo estoy diciendo para poder descartar o descarrilar por completo el reporte de los forenses argentinos, pero si yo fuera el abogado de la defensa, yo agarro el reporte de los forenses argentinos para mi defensa, para decir ya, esto está tan mal hecho, y este va a ser el argumento de la defensa, la investigación por la Procuraduría, miren, hasta los expertos argentinos lo están cuestionando. Entonces esto va a ser un gran elemento para la defensa. Pero al mismo tiempo, en esta misma línea de argumentación, podrían abrir el caso de aquí hay incluso técnicos con agenda, como dices, Paco. Pues, porque es muy fuerte el comunicado de la PGR. Es lo que está sugiriendo este comunicado. Muy, muy fuerte. Sí. Utilizar en un comunicado dos veces peculiar. O sea, no hay formas diplomáticas en el comunicado. Es muy directo. O sea, no hay palabras altisonantes porque sería ya un exceso. Por lo que cualquier opinión diferente a este respecto resulta hipotética y lejana a la realidad. Hijo, no está... O sea, lo que dices, le estás diciendo, eres un mentiroso, Pinocho. Sí, más o menos. Con esto nos vamos a un corte, no se vaya más, mucho más aquí. Robo de bicicletas en el Distrito Federal. Son sustraídas entre 5 y 10 unidades al día. Solo el 30% de los casos son denunciados. El dato útil para comentar en el café. Los resultados de los exámenes identificaron un tipo de bacteria que estaba en sus tejidos. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste tu sistema inmune? Su cara no se veía normal. Fue horrible. Había pus por todas partes. Ahí supe que se trataba de carne muerta. Ahí perdí el control. Ya no podía soportarlo. Parásitos asesinos. Algo destruye la cara de mi hijo. Fusión salvaje. Martes 19 horas. Proyecto 40.
Ay, comadre, qué trabajadora. Pues, ¿cómo no? ¿Se acuerda que le dijimos al gobierno de la República que no nada más queríamos que nos diera, sino que queríamos trabajar? Claro que me acuerdo. Pues nos escuchó y nos cumplió. Ahora Oportunidades evolucionó en Prospera. Y además de lo que ya recibimos, nos apoya con proyectos y programas para ser más productivas. Por eso ahora tengo este negocio. ¿Todavía le puedo entrar? Sí, pero hay que levantarse más temprano, ¿eh? Con Prospera tienes más oportunidades. Mover a México. Gobierno de la República. Me queda claro que con estos no avanzamos. Cada vez estamos peor. Los que tienen el poder de cambiarlo no lo hacen. El dinero no alcanza. Y en todos lados hay más delincuencia. Ya no podemos seguir así. Lo justo sería tener un salario digno y que a los corruptos los metan a la cárcel. Cambiemos el rumbo con nuevas ideas. Que nadie nos diga que no se puede. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. En el PRI te aplaudimos. Quienes vienen a ayudarnos a atender a sus familiares enfermos son admirables. Todavía no se me olvida cómo todos los mexicanos nos unimos en el terremoto del 85. Die Warmherzigkeit der Mexikaner ist mit nichts vergleichbar auf der Welt. Y el ingenio del trabajador mexicano es único. Por todo esto, los priistas admiramos a los mexicanos que trabajan para disfrutar de lo que más quieren. PRI, trabajando por lo que más quieres. Pasan los años y la historia se repite. Pero no, lo que se repite son los errores. En cambio, hay cosas que no solo se repiten, siguen siendo lo mismo. Nos dicen que la economía va mejor. Pero a ti, ¿por qué no te alcanza? También nos dicen que la seguridad es un hecho. Pero, ¿por qué nos faltan 22,000? En el PRD somos muy conscientes de lo que no funciona en México. Por eso, desde hoy, queremos ser tu voz. ¿Cómo puede ser tan tonto? Se ven unas chavas bien. Están guapas. Ella me ofreció una pastilla. Y yo, con tal de ligármela, me la tomé. Me sentí tan bien que al rato le pedí más. Eché a perder mi vida por tomar drogas. Vive Fundación Azteca. En febrero, Central te presenta a Benny y Selena, 26 años juntos. ¿Cómo le hacen? Además, estilo de realeza. Conoce cómo deslumbra una reina. Y en la moda, Mara Book se transforma en la protagonista de algunas películas del cine. No olvides descargar nuestra app para iPad y iPod. Revista Central. ¡Cómprala ya! Ustedes leyeron este fin de semana las notas de diferentes eventos que sucedieron en Guerrero. Por eso le agradezco que nos acompañe esta mañana en la línea telefónica Miguel Ángel Godínez Muñoz, que es el fiscal general del estado de Guerrero. Muy buenos días, fiscal. Muy gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días y gracias a ustedes por su tiempo, a sus órdenes. Empecemos con lo que sucedió en Cocula, donde los medios de comunicación hablan de un secuestro masivo entre 12 o 15 personas. ¿Por qué no nos da ya los detalles de lo que se sabe en este momento, qué fue lo que sucedió? Te comento, en este momento tenemos ya formalmente una denuncia por estos hechos. Tenemos 10 víctimas. Son liberadas por personal del Ejército y Fuerzas Federales. Tenemos tres personas como presuntos plagiarios, en los cuales te comento cómo ocurrieron los hechos. El día 6 de febrero, alrededor de las 6 de la tarde, en un lugar del camino hacia Cocutla, conocido como El Fundidor, fueron interceptados por un grupo armado. Y hasta el día de ayer que fueron liberadas las personas. ¿Y la razón del secuestro, señor fiscal, cuál sería? Esa es parte de la investigación y quisiera pedirles un poquito de su comprensión, ya que estamos trabajando en el tema y no quisiéramos entorpecerla. Tanto nombres como móvil y el fin de lo que está ocurriendo, por favor. Buenos días, fiscal. Los saluda Renú Río Palacio. Fiscal,
Leí un comunicado de la empresa Torex de Canadá, que es la minera, que es propiedad de una minera. Ahí me parece que se llama Morelos, o que están en el campo Morelos, en esa zona de Cocula, donde mencionan los detalles de este secuestro, que ellos lo llaman, y que sí, que el ejército estaba participando activamente en la ubicación. La pregunta tiene un poco que ver con lo que mencionaba Ana María. Lo único que hemos sabido como un patrón es que cuando hay un ataque de esta naturaleza a una minera y donde secuestran o a ejecutivos o a trabajadores, tiene que ver porque se incumplió con un pago de protección. ¿Esta es una línea de investigación fiscal? Sí, mire, la fiscalía, hasta ahorita la información oficial que yo tengo y como autoridad es la que les acabo de dar. Esa es la información. Ustedes hacen un trabajo eficiente y profesional, lo he visto. Sin embargo, yo inicié precisamente una denuncia en base a las investigaciones que teníamos en el lugar. Nosotros también teníamos presencia en el lugar, la policía ministerial, por parte de la fiscalía. Sin embargo, te reitero y te pido mucha comprensión, la información oficial que yo te puedo dar y la que me han hecho llegar es esta, la que te acabo de decir. Sí, fiscal, ¿quién les hizo la denuncia? ¿La compañía o las víctimas? Hasta ahorita fueron puestos, lo que ocurrió fue que fueron puestos a disposición los presuntos delincuentes y las víctimas. Sí, ahí nosotros los integramos a la carpeta de investigación que ya habíamos iniciado por los posibles hechos. ¿Podemos saber si los presuntos delincuentes están vinculados con la delincuencia organizada o si es una pandilla de secuestradores? Todavía yo como autoridad no tengo la certeza, estamos investigando, estamos llevando a cabo las diligencias correspondientes para determinar eso. ¿Tienen información si hay más secuestrados? Hasta el momento no tengo la información de que haya más secuestrados, sin embargo estamos investigando y tomando las declaraciones pertinentes para determinar la pregunta que tú me dices. Entonces no hay ninguna confirmación ni tampoco una negativa sobre estas versiones ayer que había otros 35. De esto no han oído ustedes nada. Así es, mira, te reitero, como autoridad es lo que tengo hasta ahorita y respecto a lo que yo no podría pronunciarme sobre lo que estás diciendo o comentando. Si yo tuviera ya más información, con gusto se las haría llegar. Está manejando con mucho sigilo la empresa y las diferentes corporaciones que están en colaboración la investigación. Pues ahora sí que les pido un poquito de comprensión, porque la zona, la empresa, las víctimas y todas las personas que son actores dentro de esta investigación y de este caso tan lamentable, pues requieren de toda la discreción posible. Fiscal, muy buen día, lo saluda Francisco Abundis. ¿Ustedes tienen algún mapa de riesgo sobre qué zonas del estado representarían hoy más peligro? Porque pues da la impresión de que si esto sucedió en un lugar que está tan vigilado por las fuerzas de seguridad del país, sorprende un poco a la opinión pública que haya pasado precisamente ahí. Sí, así es. Tenemos un mapa de delincuencial. Tenemos en el estado de Guerrero tenemos 7 regiones. En cada región tenemos un índice delictivo. Todo esto surge de las denuncias presentadas por la sociedad, del avance en las investigaciones, se generan políticas públicas que ayudan también en materia de prevención. Todo esto nos genera un mapa de homicidios, de lesiones, de extorsiones, de secuestros. Tenemos, la respuesta es sí, tenemos un mapa. Pero te lo quise describir para que veas el procedimiento de cómo tenemos este mapa. ¿Y lo hacen público o hay forma de tener acceso a él? Me imagino que va cambiando con el tiempo, pero también sería de utilidad para el público en general. Sí, si ustedes lo que es pertinente, en su momento podríamos nosotros hablarles del tema ya específico con números.
Una última pregunta, fiscal. En cuestión de la información de la investigación del crematorio donde encontraron 60, 61 cuerpos, ¿hay información adicional? Hasta ahorita no. Ha habido comentarios que de parte de personas que se han presentado, de los cuales yo quisiera aclarar, porque personalmente he estado atendiendo, si no a todos, a gran parte de los que han llegado a declarar voluntariamente a la Fiscalía Regional de Acapulco, personas que en su momento solicitaron un servicio de cremación en Crematorio Pacífico. Hasta el momento llevamos 107 personas que se han presentado a declarar a la Fiscalía. Estas personas, en todo momento hay personal de derechos humanos en la Fiscalía y personas del área de psicología por parte de la Fiscalía. Estamos tratando de dar un trato con respeto, con profesionalismo. Bueno, pues muchísimas gracias por toda la información que nos acabas de proporcionar esta mañana y ojalá que puedas regresar al programa ya que nos puedas dar más detalles de la razón por lo que, desde la óptica de ustedes, secuestraron a estas personas en Cocula. Muchísimas gracias, fiscal. Gracias a ustedes por su tiempo. Que tengan feliz día. Muchas gracias. Buen día, gracias. Buen día. Pues ahí está. Pero parecería, de nuevo especulando, pero parecería que es un tema de extorsión, ¿no, Raimundo? Pareces argentina. Parezco. Ya tengo mi propia agenda. Vámonos a Nueva York. Bueno, no a Nueva York, sino al periódico del New York Times, en donde José Murat, exgobernador de Oaxaca, está en la mira de este periódico del New York Times, el cual reveló que posee varias propiedades millonarias en Nueva York y otras partes de Estados Unidos. El diario estadounidense The New York Times publica esta semana una investigación titulada Towers of Secrecy, que incluye un listado de personas quienes a través de empresas fantasma adquirieron propiedades en el lujoso complejo Time Warner Center, ubicado en Nueva York. Entre los nombres figura el de José Murat Kassab, exgobernador de Oaxaca, quien presuntamente compró un departamento en este exclusivo par de rascacielos y otros 6 inmuebles en los Estados Unidos. Los detalles se van a publicar el próximo miércoles bajo el nombre de Mexican Power Brokers. Mientras tanto, el rotativo estadounidense adelantó que la familia de Murat ha adquirido una media docena de propiedades en la Unión Americana. Esta versión ya fue rechazada por el exgobernador oaxaqueño, quien a través de una carta dirigida a Margaret Sullivan, editora del New York Times, exigió que se aclare la información. Murat explicó que hace más de 10 años compró 2 departamentos en el estado de Utah, que tuvieron un costo aproximado de $300,000. Ante la creciente compra de bienes de lujo en la Gran Manzana, The New York Times investigó durante más de un año el flujo de dinero que alimentó el sector. Los resultados arrojaron que las inmobiliarias examinan muy poco los fondos y las identidades de los compradores, ya que no hay ningún requisito legal para hacerlo. De acuerdo con el diario, el 37% de los condominios en el Time Warner Center son propiedad de extranjeros, entre ellos el ex senador ruso Vitaly Malkin y un contratista chino de nombre Wang Wenliang. Incluso en el selecto grupo de dueños aparece también Tom Brady, mariscal de campo de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Raimundo, yo creo que es importante aclarar cómo funcionan estos reportajes. No son reportajes normales. Comentaron que ya llevaban un año haciendo este reportaje. No es algo que lo hacen en una semana. Tienen la participación de una decena de reporteros que participaron en este reportaje en particular, no solamente en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Sí hacen un esfuerzo, se supone, de contactar a las personas que mencionan en estos reportajes. Va a ser interesante si mencionaron o si trataron de contactar a Murat antes de que se publicara por lo menos la primera parte de este reportaje. Y amerito una primera plana en domingo que tiran como 2 millones. Exacto. No, 800 mil. ¿El domingo? Sí. Okay. Pero por que son muchísimos. Pero para cualquier periódico. Sí. Entonces, ¿cómo son estas? ¿Cuál es el proceso? Bueno, hay varias cosas. Primero, tener una cosa que habíamos dicho que era un poco gracioso. ¿A quién le enviaba la carta?
Murat, se lo manda a Margaret Sullivan, sí. Y dice que es la editora de New York Times. Eso es mentira. Margaret Sullivan no es editora del New York Times. Ella es editora, es public editor, que es ombudsman. O sea, está bien, pero no está regula bien. ¿Regula contenidos o...? Pues sí, la que recibe quejas de los lectores. Y en realidad, cuando uno lee la carta que envió, él no se queja, él está diciendo que esto es mentira. Es decir, la redacción de la carta tendría que haber sido dirigida o al director del periódico, sí. Que si nos está escuchando, le vamos a decir que él se llama... editor ejecutivo. El editor ejecutivo es el equivalente aquí al director editorial general, uh-huh. Que es Dean Baquet, uh-huh. O al responsable de la página editorial, uh-huh. Que es quien recibe también las cartas. Pero que lo envíe a Margaret Sullivan y decir que esa editora está engañando al respetable público mexicano. Sí. O existe también la posibilidad de que no entienda nada de cómo funcionan las cosas y que eso es lo más probable, y que simplemente vieron ahí rápidamente y dijeron, public editor, pues debe ser el editor al público, ¿no? Sin entender que sí. Public editor es el ombudsman del periódico, también, Margaret Sullivan. Pues sí, era para quejarse sobre el está reportaje. Bien, está nada bien, más que nada más sí. Que la carta que mandas es para negar la información. Sí. Entonces la carta tiene que ir al director del periódico. Tú te puedes quejar, que sería la carta de Margaret Sullivan, si tú crees que hay dolo. No puede haber dolo, porque la reportera de New York Times le tocó la puerta del departamento de la hija de José Murat allá por septiembre. Y no solo eso, sino porque tiene que ver con más de una docena de gentes. Sí, pero estamos hablando de septiembre. Quizás me equivoco y es principios de octubre. Pero la primera vez que la reportera de New York Times toca la puerta y para pedirle hablar con el papá, es ahí. Nunca quiso hablar con el New York Times. Ahora, la lista es en sí mismo muy polémica. Hay un ministro de finanzas de Malasia, Joe Low, que está descrito como un misterioso ministro de finanzas. Sí. La hija de un funcionario chino, Pablo Ardila, que es un gobernador de Colombia que está bajo investigación de corrupción. Sí. Es decir, cita a... Sí, lo que hicieron... ministro religioso. Ministro religioso. Sí, lo que hizo el New York Times es romper este secreto de los fideicomisos, sí. Que es lo que se dio, y escogieron personajes que tuvieron una historia que contar. Uh-huh. ¿Verdad? Hay mencionábamos este ex banquero ruso metido con la delincuencia organizada, Ardila, que es esa, uh-huh. Que tú mencionas. Tom Brady en sí mismo, hay un constructor muy que llegó y casi nadie conocía, pero en este caso lo que se está el capítulo que le corresponde a José Murat este miércoles, uh-huh. Se llama The Power Breaker, es decir, uh-huh. El enfoque del New York Times previsto, como decíamos hace unos momentos, para este miércoles es sobre este hombre que fue arquitecto, uh-huh. O uno de los arquitectos del Pacto por México. Entonces, alrededor del Pacto por México va a estar vinculado. Es un power breaker, es una persona que provoca tomas de decisión. Sí, uh-huh. Él es el principal asesor del gobierno mexicano para el caso de la CENTE. Si fuera mi asesor ya lo hubiera corrido, pero bueno, no es el caso del gobierno mexicano, que de la mano de José Murat llevó a la CENTE de 4 entidades a 23 entidades y que de un grupo acotado se convirtió en un movimiento nacional que tiene de cabeza al gobierno de México en el sur del país. Y no podía ser peor momento para el gobierno mexicano que surge un reportaje. Bueno, y peor momento para su hijo, que es el director del Infonavit. Sí. Y director del Infonavit. Hablamos de vivienda y es el responsable de vivienda del gobierno federal, que además tiene aspiraciones legítimas para ser gobernador en Oaxaca. Bueno, está... El reportaje completo de, o sea, lo que ya van a hablar, no sé, vamos a ver qué tanto le dedican, va a ser el miércoles. O sea, parece que el reportaje el miércoles sí, está dedicado por completo a Murat y a su familia. Martes hacia las 10 de la noche, si se meten al portal
del New York Times probablemente ya esté liberado. Hijos, yo creo que desde México van a estar así todo el mundo. refresh, es, a ver, a qué hora lo suben. Y lo otro que es problemático, creo, es que es el mismo tema de inversión. Claro. Bienes raíces. Y además, como patrón común. Volvemos a lo mismo. Sí. El reportaje, ningún caso de todos los que han sacado, hablan de ilegalidades, hablan de cuestiones legítimas, aunque como tú dijiste, Pastor, lo que van a preguntar es ¿y de dónde sale el dinero? No, y el hecho de que trataron de esconder los verdaderos dueños, es por eso que surge este reportaje, o sea, el foco principal de hecho es lo que llama la atención más en el reportaje. Sí, porque nadie tenía los nombres reales y para poder obtenerlo... ¿Se puede traducir como empresas escudo? No fue ilegal esa parte. De las ocho grandes torres que hay de vivienda en Manhattan, lo trae el New York Times, más del 50% pertenecen a empresas, no fantasmas, son fideicomisos. Bueno, con eso nos vamos. Gracias de nuevo por acompañarnos aquí en el primer café. Raimundo, Paco, nos vemos mañana. Bienvenida. ¿Sí? A las 7 de la mañana. So we will be the first to put this show. Ceremonia con palos y picos. Es la primera piedra de una nueva catedral en Carolina del Norte. 4 años de trabajo y una nueva catedral, que será como la misma iglesia católica americana. Tradicional, pero moderna. En forma de cruz, pero con un altar construido para acercar a la gente que se había alejado de ella. Así, cuando el Papa Francisco venga a Estados Unidos en septiembre, se va a encontrar con una iglesia católica americana revolucionada y con casi 80 millones de fieles, que hacen de Estados Unidos el cuarto país católico del planeta, solo detrás de Brasil, México y Filipinas. La pregunta es, ¿qué es lo que el Papa les dirá? Yo tendría una agenda, aprovecharía. Yo creo que esta oportunidad no se nos da así como que apenas. No, el Papa tiene una agenda y tiene varias cartas que va a presentar y va a ser la gran sorpresa. Este congreso, el 114, aún no refleja los cambios sociales de Estados Unidos. La mayoría de sus miembros no son católicos, sino protestantes. Lo curioso es que, aún entre ellos, el Papa Francisco tiene muchos admiradores. Pregúntele al pastor Gabriel Salguero, líder de la iglesia evangélica. Por supuesto, hay diferencias teológicas, siempre la habrán, pero yo creo que el Papa tiene mucho interés en edificar puentes en sus últimas cumbres, ha invitado a líderes evangélicos. La fe católica llegó a Estados Unidos con sus fundadores europeos, pero desde entonces la mayor energía y el mayor vigor se lo han dado los latinos. Muchos de ellos esperan que el Papa en septiembre deje en Washington un mensaje que resuene por todo el país, por mucho tiempo. Con todas las caras y todas las voces, soy Armando Guzmán.